grasa es espectacular. Así que bueno, invitados a que bueno disfruten de lo más, de la mejor tierra del mundo. Corazón de cabina, prepárense para el despegue. Espectacular, así que bueno, invitados a que bueno disfruten de lo máximo, de la mejor tierra del mundo. Vamos, fiesta. Llegamos entonces al aeropuerto de Canaima, un aeropuerto, bueno, como pueden ver, con todas sus instalaciones y todo, pero al estilo indígena. Así que bueno, ven. Estamos entonces en nuestro campamento mochilero Huaytepui, de verdad que excelente, así que bienvenidos. Quiero más agua, quiero café, quiero todo, todo, todo. Okay. Mira, vamos a grabar aquí, estamos, tú sabes, grabando, dándole para hacer todo. Bueno, acabamos de llegar a nuestro campamento Huaytepui y bueno, aquí tenemos a nuestro promotor, quien nos atiende, el dueño del campamento, el señor José Gregorio Jiménez, y bueno, aquí lo tenemos. Gracias, José Gregorio, de verdad, por esta oportunidad tan grande que nos das de vivir esta experiencia y demostrarla a todas las personas que puedan vivir de verdad Canaima, que es una experiencia única. Bienvenido, están en su casa, estamos para servirle y bueno, esto es algo humilde y estamos haciendo lo mejor que nosotros podamos para que ustedes vayan con toda esa alegría y llevar esa buena imagen a toda Venezuela y a nivel mundial. Así es, claro que sí. Más impresionante.
sabores de Canaima. Simplemente llegar acá, de aquí, este Salto Caima sale, los saltos al Salto Ángel, las Curiaras al Salto Ángel, y ahorita pues vamos a ver algo maravilloso, así que bueno, prepara tus cámaras porque esto es fenomenal. Desde el río Carrao tenemos los diferentes afluentes hacia la laguna de Canaima. Ahorita nos encontramos en esta parte que es el Salto Caima, desde donde mañana saldremos y estaremos entonces por un recorrido, ¿verdad? Por todo el río, ¿verdad? Acá en los rápidos de Mayupa tendremos la oportunidad de bajarnos de la Curiara y hacer una caminata de unos 20 minutos mientras nuestros motoristas pasan los rápidos, ¿verdad? Y luego seguiremos nuestro trayecto hacia la isla Orquídea. Vamos a ver también todo lo que es esta parte del río Aonda y esta parte por acá del Auyantepuy. Luego nuestro río se va a poner un poco más caudaloso y se pone más estrecho para pasar hacia lo que es el río Churum. Inmediatamente pues vamos a ir rodeando todo lo que es el Auyantepuy, que lo ven acá. Acá llegamos a lo que es el Isla Ratón, y en Isla Ratón es donde nuestra curiara nos va a dejar el día de mañana para ir al Salto Ángel. Esto es la caminata, representa esa subida que vamos a llegar hasta el mirador del Salto Ángel. Nosotros, bueno, aquí tenemos el Auyantepuy con 750 kilómetros cuadrados aproximadamente de extensión, más o menos lo que es la extensión de la isla de Margarita. Así que se podrán imaginar mañana cuando contemplemos este monumento natural que es impresionante, ¿sí? Entonces, bueno, más adelante es que tendremos, si navegamos, que no lo incluye la excursión en esta oportunidad, es que tendremos el Salto Churum, que es el Churum Merú, ¿sí? Pero nuestro salto es el Querepacupay Merú o Querepacupay Vena, que muchas veces se ha confundido con el Churum Merú, más este es el Salto Ángel, son dos saltos diferentes. Así que bueno, este es nuestro recorrido que haremos mañana. Están todos súper invitados a vivirlos con nosotros, con Victoria Traves. Y bueno, de verdad, no se lo pierdan. Estamos en este momento en el puerto Ucaima, ¿sí? Este es un lugar maravilloso donde podemos ver lo que es el río Carrao, y aquí es donde vamos a tomar nuestra embarcación, las curiaras, que es el bote típico indígena, para subir al Salto Ángel. Al fondo nosotros podemos visualizar siempre tres tepuy, que son emblemáticos de Canaima: el tepuy Curú, Usay y Curabay. Así que bueno, esperemos que puedan disfrutar de esta travesía. Acompáñenme.
sentidos durante el trayecto. Pasando por los ravioles a la Utaima. Hacemos la segunda parada en este hermoso cascada con su piscina natural. Se llama el Pozo de la Felicidad y vamos a disfrutar de sus aguas cristalinas, ¿ok? Rejuveneciéndonos, quitándonos 5 años menos, ¿ok? We're making the second stop here. This is a wonderful place with the natural swimming pool. And then, well, this place happiness pool, okay? We can enjoy that. Pozo de la Felicidad. Si les da frío, igualito se tienen que meter porque es realmente refrescante y como que te limpia todo. Además, no puedes venir a Canaima y tienes que vivir el gozo. Y eso es lo que tiene hecho. Gozo, tiene que estar espectacular. Thank you.
estamos llegando a la isla La Orquídea. Estamos prácticamente a la mitad del trayecto y aquí vamos entonces a aprovechar para tener un rico almuerzo en nuestro maravilloso recorrido. La isla Orquídea tiene su nombre debido a que en la época de verano aquí nacen muchísimas orquídeas y normalmente los ríos no se pueden subir hasta allá, hasta el Salto Ángel, y las personas aprovechan para hacer una excursión por toda la isla La Orquídea, donde pueden ver las lindas orquídeas que nacen acá. Así que bueno, están invitados, vamos a esperar para comer. Les indico que vamos a pasar otra vez los rápidos aquí. Manténganse pegados con las salvavidas puestas y va a salpicar mucho el agua. Cuiden sus cámaras. Bienvenidos, estamos llegando a nuestro campamento aquí en Canaima. Esto es en Isla Rastón, la parte del campamento base. Como pueden observar, aquí tenemos una cantidad de hamacas para disfrutar en la noche, que también nos dan mantas y nosotros podemos entonces estar bien abrigados acá en Isla Ratón. Si ustedes tienen la oportunidad de venir, se van a poder asomar o van a caminar aquí a un minuto y van a ver y poder contemplar todo lo que es la caída del Salto Ángel y poder tomarse como si estuvieran bebiendo el salto, una cantidad de cosas chéveres. Realmente aquí tenemos un ambiente de paz, un ambiente bien para compartir. En este campamento no tenemos electricidad, pero sí van a poder entonces, ya cuando se acerque la noche, contar con servicio de planta eléctrica, que realmente no tiene nada que envidiar, y poder hacer todas tus actividades, cargar tu cámara, celulares, todo lo que tal. Por supuesto aquí no hay señal para hablar por teléfono, pero sí traes tus aparatos para tener fotografía. Bueno, entonces están invitadísimos, nosotros aquí queremos acompañarlos para todo esto. Bueno, Yesabel, aquí estamos en el Salto Ángel, así que al fin llegamos y yo quiero preguntarte así, no sé, en frases, ¿sí?, lo que tú quieras decir para decirle a las personas que nos están viendo, ¿cuál fue tu experiencia desde que saliste de Canaima hasta que llegaste aquí a Isla Ratón? Espectacular, de verdad, una energía bellísima y uno se olvida de todo, de verdad la conexión es aquí en este momento y a vivir lo que estamos sintiendo acá. ¿Y qué sentiste tú cuando viste esa montaña de Antepuy tan grande, o sea, tan espectacular? ¿Qué te hizo pensar eso sobre ti mismo? Bueno, que uno al final es un ser chiquitico en medio de tantas cosas que hay, de un ser supremo, pues, porque de verdad que es espectacular esta realidad. Sí, vean que es imposible dejar de conectarse con, no sé, con esa pequeñez que tenemos, pero a la vez con esa grandeza de Dios y con toda la naturaleza. Entonces, esa es la reflexión del viaje, pues, que yo siempre estoy ofreciendo. O sea, esas reflexiones de vida, porque es lo que vive la gente naturalmente en el paisaje. O sea, no hay manera de que llegues a Canaima y no te acuerdes de que hay un creador que es demasiado grande y que te regaló esa montaña y que tú también eres un ser chiquitico, y eso es la humildad. Así que bueno, así como ya saben, están todos invitados a que ustedes también vivan la mejor experiencia de crecimiento personal. Ya saben, nos está acompañando y bueno, chao, chao. Seguir caminando y tenemos ya el mirador de la isla Ramírez. No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos por un año. De solo pensar en perderte, las milésimas se vuelven horas. Contigo yo me voy a muerte, y mucho más cuando estamos a solas. Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías,
que se me olvide todo menos que tú eres mía. Aquí estamos subiendo, este de verdad es un recorrido maravilloso. Es la oportunidad de conectarte con respirar esta naturaleza y con escuchar, con disfrutar, con todo. Así que aquí seguimos, nuestro camino de la voluntad. Me devolvían desde cierto, desde la mitad del camino, porque subían un grupo sin guía, entonces me tenían que devolver otra vez al saltón. Bueno, mi gente, aquí estamos. Hemos llegado a nuestro sendero Salto Ángel. Hasta acá hemos caminado aproximadamente 40, 45 minutos. Y ahora sí, nos toca una subida. Y la foto que usted no puede perderse cuando usted venga en este viaje es acá, donde está Miranda. Y bueno, que te puedas ver que este es esta entrada emblemática a este parque, y aquí con esta roca que siempre la tenemos de testigo. Así que bueno, vive la mejor experiencia de crecimiento personal. Aquí estamos con nuestra guía Miranda en su debut. A sus 8 años. Sí. Feliz, feliz. ¡Ay, está grabando! Para mí ella es... Lidera el equipo. ¿Pudo puedai? Te van bye. Te van bye. ¿Pudo puedai? Te van bye. Te van bye. ¿Apudo po? ¿Apudo po? Apudopok edai edai te van bai. Apudopok edai te van bai. Apudopok edai te van bai. Okay, ya voy practicando. Labios de la India, labios encendidos de la India, es esta flor. Entonces, es emblemática de aquí, del Salto Ángel. Yo quiero tener labios de la India. ¿Vale? Esos son los labios. Me voy con
si pasas pa'l cuarto, puede ocurrir una desgracia. Se marchó y a su barco le llamó libertad. Bueno, hemos llegado a un momento hermoso de nuestro viaje. Y aquí en Reflexiones de Vida hacemos un momento muy importante que es la caminata del silencio. La sabana de Mayupa que habíamos pasado, ¿verdad? La vamos a caminar completamente en silencio hasta que lleguemos allá. Normalmente aquí tomamos una respiración y después seguimos caminando. Al final nos tomamos de las manos y con una palabra con el cual tú empezaste tu viaje, que es el tótem, que es lo que describió toda tu situación, en este trayecto muchas personas han conseguido su palabra clave para su regreso. Y es algo maravilloso. Así que bueno, vamos a caminar. Canaima, estamos justo en la laguna. Esta laguna es emblemática con sus palmas de Moruco y todos los saltos. Vamos entonces a embarcar una curiara que nos va a mostrar todos los saltos de la laguna. Al final llegaremos a la isla Anatoli y en esa isla vamos a hacer un recorrido de aproximadamente unos 20 minutos donde vamos a disfrutar de la sabana, de un pasaje maravilloso para llegar a nuestra cascada El Sapo. Y allí vamos a pasar detrás de la cascada. Así que no te pierdas de esta maravillosa experiencia. Si las condiciones lo permiten, vamos a estar también visitando la cascada El Hacha. Así que es un viaje maravilloso. Acompáñenos. Estamos en la laguna de Canaima, es un enorme remanso con una de las bases de saltos que poco a poco vamos intentando para sacar la foto. Y a la derecha vemos una central hidroeléctrica que suministra la electricidad a toda la comunidad indígena de Canaima y a los campamentos. Aquí hay en realidad siete saltos que vienen del río Carrao. También hay que los arriba del Puerto Uruguay. Más izquierda, porque no se puede ver el río arriba. El río se divide en tres brazos. En ese brazo se llaman los cascados. Tres saltos se llaman los caimas. Salto, los caimas. Y los dos siguientes se llaman salto con los caimas. Eso va a caer al río
Paroní, unos cuantos kilómetros de acá, ¿sí? Podemos procesar los miedos en nuestro paquete terapéutico. Así que disfrútenlo. Experiencia maravillosa y hermosa es poder contemplar ese salto y darse una ducha allí antes pues de pasar detrás de la cortina el sapo, así que es excelente. Bueno, estamos entrando a la cascada El Sapo. Esta es una de las aventuras más divertidas que puedes vivir en Canaima. Este es el monumento natural el cual vives en Canaima de forma más personal. El Salto Ángel es majestuoso, pero no deja de estar, ¿verdad?, al tanto. En cambio el sapo te toca la piel, así que es maravilloso. Yo estoy emocionada. Aquí nos quitamos los zapatos y dejamos todas nuestras pertenencias porque todo lo que pasa por el sapo es extremadamente, bueno, pues mojado. Y si vas a pasar tus cámaras, tus teléfonos celulares para poder grabarte en el otro lado de allá, tienes que asegurarte de envolverlos muy bien y que estés totalmente impermeable. Pero tienes que darte la experiencia, esto es demasiado, ¿no? Me encanta. Después de pasar el centro de la cascada, tenemos este maravilloso espectáculo de la cascada El Sapo. Aquí las personas pueden tomarse su foto, disfrutar y entender que pasar los obstáculos de verdad es hermoso, porque lo que nos depara es algo maravilloso. Luego de pasar por esa experiencia allá abajo detrás de la cortina, ahí está.
estamos aquí arriba, subimos y podemos entonces contemplar los tepuy de nuestra hermosa canoa. ¿Sí? Bueno, todo lo que es mirar. Aquí tenemos que subir hacia el Hacha por estas escaleras. Bueno, estamos subiendo por el Hacha y nos estamos encontrando a las chicas de Miss Canaima, ¿verdad? Sí. Sí, de cada sector. ¿Qué sector representas? Iroma. ¿Y tú? Ay, caramba, miren estos trajes, qué belleza, bellísimo. Y bueno, nuestra amiga aquí, que me imagino que las va acompañando, es la diseñadora de todo esto. ¿Hay alguna red social donde podamos ver el resultado, o Instagram, o no tenemos todavía? En Señorita Canaima, arroba Señorita Canaima. Bueno, esto es espectacular, así que no nos los vamos a perder. Muy bien, chao. Muy bien, mi gente, llegamos entonces al cuarto día de nuestro recorrido por Canaima, aquí en nuestro campamento Huaytucuy, y estamos ya dispuestos a salir al Pozo Azul, así que acompáñenos a esta maravillosa aventura. Y usted no puede dejar de tomarse esta foto espectacular. Como testigo tenemos entonces a Pura Vaina y también a nuestro Usari. Así que esta foto es maravillosa. Puerto Morocco, miren esto, está espectacular. Y nos preparamos entonces para la caminata y luego a bañarnos en ese pozo azul. ¿Cómo te llamas tú? Luisa. Luisa, ¿cómo? O sea, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué nos estás ofreciendo en esta artesanía? Un collar, este es pepa de Zamuro. Este es morrocoycito con un muñequito arriba con una pepa de Zamuro. Cuéntanos cómo se llaman estas rojitas. Pionía. Pionía, exactamente. Ellas son emblemáticas de aquí de Canaima, sí, ¿verdad? Sí, ella debe ser su color natural. Qué bueno, qué bueno. Y este, Chiqui, cuéntanos este el costo aproximado de por ejemplo, un par de zarcillos aquí. Sí, un par de zarcillos salen $5 aproximadamente. Y tenemos esto. Y estos son, ¿cómo me dijiste que se llama? Robanovia. ¿Robanovia? Sí. Ay. Porque cuando sí, metes el dedo aquí, ajá, se te tranca. Sí. Es como para un juego. Okay. ¿Y esto cómo se llama? La cestica que puede guardar cosas. Ok. No tiene un nombre así particular. No, esta por ejemplo también no tiene un nombre indígena. Esta, sí, ese es un cernidor de todo, es como un colador típico. Es como este. Lo que pasa es que es como es decoración. Lo hicimos, pero normalmente se utiliza así con huequitos para cernir yucas y todo eso para. Thank you.
hablamos de cuatro elementos de la naturaleza. Tenemos el agua, ¿verdad? Y nosotros podemos equilibrarnos con el agua. El agua nos limpia por fuera y nos limpia por dentro cuando la bebemos. Y esa es una manera de alcanzar equilibrio energético. También tenemos el viento, el aire, ¿sí? Y nosotros, los seres humanos, a través de la respiración podemos entonces alcanzar ese equilibrio con este aire puro de Canaima y también respirando en cualquier momento en que lo podamos disfrutar en el día. Otro elemento para el equilibrio energético es la tierra. Así que saber pararse, saber caminar y conectar los pies a la madre naturaleza es algo maravilloso para poder equilibrarnos. Y el último elemento sería el fuego. El fuego tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestro espíritu, con nuestra energía y nuestra motivación. Y es con la intención con que hacemos las cosas. El fuego entonces también nos equilibra en todo momento. Eso es lo que nosotros venimos a buscar y a repotenciar en Canaima. Así que explorar tu alma, explorar lo que sientes acá en contacto con la naturaleza es algo maravilloso. Y bueno, lo hacemos así al estilo indígena. Todos invitados para Pozo Sur y a vivir la mejor experiencia de crecimiento personal. Explora las profundidades de tu alma, disfruta y vive la mejor experiencia de crecimiento personal. Finalizando nuestro recorrido, nos encontramos en el hermoso aeropuerto de Canaima, donde vamos a esperar nuestro vuelo hacia Caracas, Maiquetía, y bueno, habiendo vivido una experiencia maravillosa. Fuimos a la tienda del español y me compré, vean, esta tremenda camisa del Salto Ángel. Hay modelos súper chéveres, de verdad que es más bien cuando vengan, ¿verdad? Pasamos primero por esa tienda y nos compramos estas sudaderas así, están fenomenales. Y también, miren, esto está bellísimo. Siempre he sido fanática pues de los zarcillos de guacamaya y hoy pues me tuve la oportunidad de comprarlo aquí en el aeropuerto de Canaima. Y bueno, esperando nuestro vuelo, ya llegó el vuelo y ya quedan poquitos minutos para abordar. Y bueno, no nos queremos ir, de verdad que me da como nostalgia, pero ya regresaremos y espero que sea con muchos de ustedes que se atrevan a vivir la mejor experiencia de crecimiento personal aquí en Canaima. Boleto, mami.
Boleto en mano, boleto en mano, boleto en mano. Yeah.
Me gustaría saber tu experiencia en este viaje de reflexiones de vida en Canaima. ¡Fenomenal! Bueno, casi que sin palabras. Yo creo que las palabras se quedan cortas para describir una experiencia que una experiencia hacia adentro, pero además disfrutada desde lo que somos también por fuera. Trabajar nuestro ser en un sitio como este es inigualable. Es una experiencia única, la recomiendo. Esta segunda experiencia que tengo viniendo a Canaima, precisamente con Tatiana, encontré la respuesta a la pregunta que me he hecho toda la vida. Y realmente me siento muy feliz por ello. Gracias Tatiana y gracias Victoria Travis. Terapia llena de muchas estrategias psicológicas y espirituales que te van a llevar a una reflexión de vida única, única e inmejorable. Canaima y el Salto Ángel son una experiencia inolvidable, es algo que uno tiene que vivir, y sobre todo para aquellas personas que están en periodo de reflexión y de búsqueda, ¿no? De ideas, yo creo que es importante vivirlo.
con Tatiana, con Victoria Travel, la verdad que es una experiencia todavía aún más gratificante porque convives en todo eso, ¿no? En lo que es esa imagen con la naturaleza y ese encuentro contigo mismo. Así que yo les recomiendo no solo Tatiana, por supuesto, sino que hay que venir aquí a Canaima.